Buenas noches. Buenas noches, Lee. Noche, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión. Pues ya hicimos una espera prudente. Buenas Es noches. buenas noches. Sabemos que algunas veces hay dificultades para conectarnos a tiempo, pero ya les hicimos esperita. Así que vamos a iniciar. Buenas noches, Wendy. Muy bien. Continuando entonces con el desarrollo de este módulo, el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre los nombres de celdas. No solamente nombres de celdas, sino que también nombres de rangos de celdas. La celda como tal, nosotros conocemos ya el nombre predeterminado que tiene. En cualquier celda donde nos ubiquemos, sabemos que el nombre de esas celdas está compuesto por la letra de la columna y el número de fila. Entonces, de esa manera podemos decir, la celda se llama A1, B3, H5, L7. Son nombres de celdas. Pero también podemos nombrar rangos de celdas o conjuntos de celdas. Entonces vamos a utilizar nombres, porque de esa manera, utilizando nombres, será mucho más fácil que podamos aplicarlo en una fórmula. Más fácil de recordar, más fácil de entender y de mantener. Puede definir un nombre para un rango de celdas, una función, una constante o una tabla. Una vez que haya adoptado la práctica de utilizar nombres en su libro, podrá actualizar, auditar y administrar esos nombres con facilidad. Entonces, para asignar un nombre de celda, tenemos que estar ubicados en la celda a la que queremos asignarle un nombre diferente. Por ejemplo, que no se llame A1, sino que tenga un nombre representativo de acuerdo al contenido de la celda. Este es el cuadro de nombre. ¿Cómo nos damos cuenta en qué celda estamos situados? A través del cuadro de nombres. Entonces, cuando escribimos ahí el nombre nuevo, pues ya cuando simplemente se presiona la tecla Entrar, ya el nombre se ha asignado. E igual, para hacer referencia a este valor en otra tabla, igual se escribe el signo, igual y el nombre que se le ha asignado. Y después, pues, por supuesto, seleccionar Entrar. Ok, solo contesto este mensaje. Un participante. Ok, bien, entonces, para definir los nombres de un rango seleccionado, aquí están los pasos a seguir. Se debe seleccionar el rango al que quiera asignar un nombre. Buenas noches, Leslie. Incluidas las etiquetas de filas o columnas. Número 2, seleccione la pestaña Fórmulas y buscaremos la opción Crear a partir de la selección. Número 3, en el cuadro de diálogo se nos va a mostrar un cuadro de diálogo que nos va a permitir crear nombres a partir de la selección y se va a designar la ubicación que contiene los rótulos al activar la casilla, fila superior, columna izquierda, fila inferior o columna derecha. Lo vamos a comprender mejor cuando se los explique en la práctica.
Luego de haber definido todo eso que es, no, si es requerido, se define. Se presiona aceptar. Entonces las celdas han quedado ya nombradas, pues con un nuevo nombre. Ya no se llamaría uno, sino que ya se llamaría el nombre que nosotros le hemos asignado. Entonces el cuadro de diálogo de administrador de nombres lo vamos a utilizar, por supuesto, para tener nombres definidos. Nombres de tabla de un libro, por ejemplo. Nombres de errores, ¿verdad? Que también en algún momento podamos tener algunos errores. Confirmar el valor y la referencia de un nombre. Ver o editar comentarios descriptivos o determinar el ámbito. Eso lo veremos también en el cuadro administrador de nombres. También puede ordenar y filtrar la lista de nombres y agregar, cambiar o eliminar nombres fácilmente desde una ubicación. ¿Dónde está ubicado el cuadro de diálogo administrador de nombres? Pues en la pestaña Fórmulas, Nombres definidos, Administrador de nombres. Y este es el cuadro de diálogo administrador de nombres. Este es el nombre del cuadro de diálogo. Podemos asignar nuevos nombres y está en otro idioma, pero podemos modificar los nombres o eliminarlos. Podemos filtrarlos. Se muestra en este cuadro de diálogo que hay una, dos, tres, cuatro, hay cinco nombres asignados. Uno que se llama importe, área de extracción, ganancias, cantidad y table 5. ¿Y cuál es el valor que tienen esos nombres? Pues en el importe hay, existen estos valores en 3, 1.2, 6, 5, 40. El valor en esta es un error de referencia. Estos son los contenidos de esos nombres. ¿Y a qué se están refiriendo? Estas son las referencias a las que hace alusión ese nombre. ¿Y en qué ámbito se trabaja? ¿Se puede trabajar en el libro completamente, en el libro de trabajo, sin importar cuántas hojas tenga? O solamente asignar nombres para una determinada hoja. Alexander, adelante. No, Chely, tenía una consulta según lo que estoy viendo. O sea, podemos ver los libros, los nombres, o sea, y como que la hoja de cálculo cada uno. O sea, entonces se podría decir que se puede trabajar como, tengo una idea de Access, porque en la universidad trabajamos una base de datos en Access y no sé si aquí también es casi similar a lo que estamos viendo, como realizar una base de datos. Es más o menos similar, pero Access para trabajar bases de datos ya es un poco diferente porque en Access ya se definen las tablas como objetos. Entonces, sí en Excel se puede trabajar algo similar, pero este cuadro de nombres es un poco diferente a Access. Usted se va a dar cuenta ya en la práctica y se va a ir dando cuenta de la diferencia. Entonces, digamos que en este caso particular, no lo podemos asimilar o que tiene una semejanza con Access. En este caso particular, del administrador de nombre. Porque si bien es cierto, en bases de datos se trabajan objetos, nombres de objetos. Pero va a ver usted que tiene bastante diferencia. Pero vamos a seguir adelante para que se vaya comprendiendo esa diferencia y pueda ir diciendo, ah, creo que entonces Access trabaja diferente. De hecho, sí, trabaja diferente porque Access ya es orientado a bases de datos. Excel también, pero no con la potencia que pueda tener Access. Pero si lo asimilamos con esto, pues a lo mejor se puede parecer, pero puede ser que no funcione tan similar. Pero vamos a hacer el ejemplo para que se comprenda. Vamos a ver este cuadro de nombres y vamos a ver cómo vamos a mostrarlo o funcionar.
Les muestro entonces la hoja de práctica disponible en la plataforma. En el archivo de ejemplo se nos deja una planilla que está representando nombres de empleados, sueldo base, sus respectivos descuentos y el sueldo líquido, que va a ser la resta de los descuentos menos el sueldo base. Podemos revisar aquí. Si yo me ubico, por ejemplo, en esta celda, veo que son celdas con texto. Vean. Aquí, pues, por supuesto. Aquí hay una fórmula en la que se hace la resta del sueldo menos los descuentos. Aquí se ve la suma de este rango de G4 a G11. Aquí también. Vean, la suma normal. Aquí ya es un poco diferente. Sigue siendo la función suma, pero con un nombre, ya no como están estas sumas, que va de un rango de D4 a D11. D4 a D11, que por cierto aquí no se debería de tomar en cuenta la fila 4 para sumas, pero solo estamos viendo esta diferencia. La función suma con un rango. Luego, la diferencia de esto que aquí hay un nombre. Aquí veamos. Aquí pues lo que se ve en la celda se ve lo mismo en la barra de fórmulas. Voy a mostrar las columnas para tener un poquito de más espacio. También aquí voy a mostrar las filas. Entonces, este es el cuadro de nombres que me indica en qué celda estoy ubicada. En este momento dice que estoy en la C16. En este momento dice que estoy en la L10. Y si hago clic en el cuadro de nombre, me doy cuenta que hay dos nombres asignados. Empleados. El rango que va, ve aquí, el rango que va de B5 a B11 se llama empleados. Y si yo hago clic en sueldo base, vea que el rango que se llama sueldo base, pues es exactamente que va desde la celda C5 a la C11. Entonces, digamos, yo puedo utilizar el cuadro de nombres, ahí dice J8, que es donde me he quedado. O decir, ah, ok, quiero ir a la H25 y ahí lo puedo escribir. Y vea que ahí está. Me fui al H25. Me quiero ir a la celda Z400 y ahí estoy en la Z400, ¿verdad? Para regresar es control inicio. Recuerde, eso es un atajo de teclado. Control inicio para volver aquí a la celda A1. Aquí también puedo escribir rangos. O sea que puedo decir que me seleccione el rango de B2, le voy a poner B2, dos puntos, G12, G12. Yo lo escribo, entro y me selecciona el rango. También puedo decir, seleccione, por ejemplo, si yo solo dejo, digamos, le digo I4, dos puntos, J6. J6. Y digamos que quiero otro rango, lo voy a separar con punto y coma. Ahí digamos que quiero seleccionarlo, que quiero que vaya de la L4, dos puntos, que el dos puntos significa hasta L12, digamos. L12. Entonces vea que me ha seleccionado los dos rangos, ¿verdad? Y lo hice desde el cuadro de nombres. Yo quiero seleccionar un rango, vea,
Mientras yo tengo el clic presionado, observe el cuadro de nombres. Dice 5F, es decir, cinco filas que estoy seleccionando en este momento. El botón del mouse lo tengo presionado. Y dice 4C, que son cuatro columnas. 5F por 4C, que ese es el rango. Cuando suelto el botón, entonces ya no se muestra, sino que muestra la celda que queda como activa en el rango, que en este caso es la I8. También puedo decir, por ejemplo, J2 puntos J, digamos. Por ejemplo, mire lo que sucede. No le puse J1, solo le puse J2 puntos J. Lo que ha hecho es seleccionarme toda la columna J, toda, hasta el final, completamente hasta el final, toda, toda. Desde la 1 hasta la 16.000. Si me voy con control para abajo. Control para abajo. 1.048.576. Eso es todo lo que marca. Cuando se le presiona aquí, cualquiera, ¿verdad? Puede ser L, dos puntos L. Completamente toda la columna, desde la 1 hasta el final. Control inicio. Eso es para que veamos nada más que desde el cuadro de nombres podemos hacer selecciones también. Aquí accidentalmente se me vino esta letra J, eso le asigné. Se me quedó con ese nombre. Con la letra J se me quedó este rango, de la B2 a la G12. Entonces aquí en este cuadro de nombres nos damos cuenta de los nombres que existen. También a dónde podemos verlo. En la pestaña Fórmulas. En la categoría de los nombres definidos, administrador de nombres. Pero aquí me doy cuenta que hay más nombres asignados, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno que se llama AFP, dice. ¿Qué valor tiene? El 0.0625. ¿Y a qué hace referencia? A un valor fijo. Este es un valor fijo. ¿Y dónde se puede utilizar? En todo el libro. Que indica esto el ámbito que se puede utilizar en todo el libro. Hay algo que se llama FP. Si yo aquí, por ejemplo, recuerde que en la teoría vimos que si yo quiero invocar un nombre, debo empezar con el signo igual. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, escribo igual a FP, ya sabemos, vea, aquí muestra esta sugerencia porque ya está asignado el nombre previamente. Entonces, si yo presiono Enter, lo más probable es que voy a tener un 0.0625, porque ese es el valor que se le asignó a ese nombre. Exactamente eso. Si yo hago una hoja acá, una hoja nueva, y hago lo mismo, voy a hacerlo con más tamaño para que lo puedan ver mejor. Esto para acá. Entonces, ¿qué sucede si aquí en la otra hoja escribo igual a AFP? Va a ocurrir lo mismo. Aquí está la sugerencia y ese es el valor que está asignado a ese nombre. Lo que indica que se puede usar ese nombre en todas las hojas del libro, independientemente de cuáles tengan. Voy a ir a fórmulas nuevamente, administrador de nombres, y eso es en el ámbito libro. Y lo mismo, vea, empleados, ya vimos lo que tiene. Cuando seleccionamos aquí empleados, nos seleccionó desde el 1 hasta el 7. Estos son los valores asignados a este nombre. ¿A quién se refiere? Voy a hacer esto más ancho, más amplio. Se refiere a, dice, cuadro de nombre, porque así se llama la hoja. Cuadro de nombre. ¿Desde dónde? Desde B5 hasta B11. Correcto. Desde B5 hasta B11. Esa es la referencia. ¿Y en dónde se puede utilizar? En todo el libro. En todas las hojas que puedan estar en un libro. Y lo mismo sucede con esto. Is tiene un valor constante. J, que es el que yo acabo de asignar, vea, se seleccionó
todos los datos desde planilla, porque dice que los valores que se refieren a esa letra J están en la hoja que se llama cuadro de nombre y va desde B2, justo desde aquí, de donde yo dije, de donde yo marqué, hasta G12, hasta G12. Lo mismo con renta, lo mismo con sueldo base. Sueldo base está asignado a este nombre. ¿Se pueden modificar? Sí, se pueden modificar. Le puedo cambiar el nombre. ¿Qué exactamente podría repetir, Lidia? Lo del administrador de nombres. ¿Cómo asignamos nombres? Ya vamos a ver ejemplos de cómo asignar nombres. Ahorita estoy sobre la referencia, claro. Ahorita estoy explicando con lo que cuenta el ejercicio. Ya luego nosotros asignaremos nuestros nombres. Ok, aquí está. Por ejemplo, esta AFP. Por ejemplo, este empleados, ¿verdad? Tiene esta referencia que dice que va desde B5 hasta B11. Yo creo que lo vamos a comprender mejor, Lidia, si nosotros lo hacemos. Ahorita solo quería explicar lo que ya teníamos, pero ya vamos a asignar nosotros los nombres. Aquí puedo asignar un nuevo nombre, pero no quiero asignarlo ahorita porque tenemos estos, contamos con estos. O digamos, voy a hacer el ejemplo. Aquí en nuevo, voy a decirle, voy a asignar un nombre ahorita. Ese nombre se va a llamar Total, por ejemplo. ¿Dónde va a ser utilizado? ¿En qué ámbito? ¿Quiero que se utilice en todas las hojas del libro? ¿Solamente en una hoja que ya exista? Digamos, si yo selecciono aquí el cuadro de nombre, que solo allí se utilice, solo en ese ámbito. El comentario es opcional. Pueden ustedes escribir qué es lo que hace ese nombre o lo pueden dejar en blanco. Se refiere a, dice. ¿A quién se refiere? Allí dice el nombre sugerido que me da es el cuadro de nombre E7, pero yo en realidad esta celda E7 no le quiero dar ese nombre, sino que borro eso y en esta caja me vengo a seleccionar la G12, por ejemplo. Esta celda G12. Entonces le estoy diciendo, estoy asignando un nombre que se llama Total, que solo se maneje en esta hoja de cuadro de nombre. ¿Y a qué celda le estoy poniendo ese nombre? A la G12. O sea que ya no será G12, sino que se llamará Total. Voy a presionar aceptar. Y ahí me lo agregó. Podemos hacer modificaciones o podemos eliminar. Digamos que voy a seleccionar uno. Voy a seleccionar todas estas. Voy a seleccionar todas esas y las voy a eliminar. Pregunta, confirma que desea eliminar los nombres seleccionados. Presiono aceptar y solo me quedé con uno. Voy a presionar cerrar. Aquí tuve un error, porque esos nombres ya no existen. En esta celda me está diciendo que estoy invocando un nombre, una celda que se llame AFP, pero como ya la eliminé, entonces ya no existe esa referencia, por lo tanto me da un error. Solo me he quedado con este nombre, Total. ¿A dónde va? ¿A dónde me lleva esa celda que se llama Total? Aquí. ¿Por qué me da este error? Porque está sumando un rango que se llama sueldo base, que ya no existe. Yo ya lo eliminé. Por eso me da un error de nombre. Entonces, si yo aquí escribo, por ejemplo, igual a total, sí existe. Porque con ese fue el único nombre con el que me quedé. Y vea la referencia. O sea que si yo presiono Enter aquí, yo ya sé que me va a dar el total de la planilla, 7912. A este yo le puse que solo se utilizara en el ámbito de esta hoja.
Es decir, que si me voy a la hoja 1, vean que aquí tengo el error, porque ya no existe el nombre de AFP. Ya lo eliminé. Si yo aquí escribo igual, total, no me lo muestra, porque solo lo asignamos para ser utilizado en la hoja cuadro de nombre. No le asignamos que fuera utilizado en libro, sino que solo en una hoja. Entonces, en la pestaña Fórmulas encontramos este administrador de nombres, ¿verdad? En el que podemos nosotros asignar nuevos nombres, modificarlos o eliminarlos. También aquí tenemos la opción de asignar nombre, definir nombre. Nos sale este cuadrito que ya utilizamos. Un nombre que yo quiera asignar a la celda o al rango, ¿en qué ámbito usarlo? Ya vimos la diferencia. Comentarios opcional y a cuál celda está haciendo o rango de celdas está haciendo referencia. Aplicar nombres, dice. Cuando se selecciona aplicar nombres, entonces acá ya nos muestra la lista de nombres que pudieran haber. Luego tenemos utilizar en fórmula. Si yo quisiera utilizar en fórmula, por ejemplo, digo, ah, ok, insérteme ese nombre y digamos que le vamos a sacar sueldo líquido y todavía a ese sueldo líquido quizás lo podemos multiplicar por, por punto uno, por hacer un cálculo. Nos hemos dado cuenta anteriormente que yo no puedo hacer cálculos con textos, se supone textos así, ¿verdad? O sea, yo no puedo poner textos y después querer intentar hacer una operación aritmética. No se puede si yo lo escribo, pero como este ya es un nombre asignado, entonces aquí no hay problema. Si yo presiono Enter, me va a dar un resultado. Entonces, no importó que allí hubiera una combinación de texto, aparentemente texto, pero ya sabemos que no es un texto normal, sino que es un nombre asignado. Y podemos ahora nosotros seleccionar para volver a asignar el sueldo base, algo importante. Ven ustedes que aquí hay un guión bajo. Voy a eliminar esa fórmula, luego la voy a volver a hacer, la voy a eliminar. Voy a seleccionar el rango de sueldo base y le voy a decir, ok, voy a asignar un nombre. Vean, yo no escribí el guión bajo. Los nombres no tienen que llevar espacios en blanco. Entonces, automáticamente Excel le asigna un guión bajo. ¿Dónde va a ser utilizado? Lo podemos dejar en el ámbito del libro. El cuadro de nombre, pues es de C5 a C11. Ahí está, lo que es seleccionado, de C5 a C11. Ese rango se va a llamar sueldo base. Yo no lo escribí, como les repito, porque si nosotros escribimos espacios, automáticamente Excel les asigna un guión bajo porque no pueden llevar espacios en blanco. Los nombres de celdas y rangos. Entonces, cuando presiono aceptar, pues ahí ya tengo, si quiero verificarlo aquí, ¿verdad? Ya en el cuadro de nombre ya me aparece que ya está el nombre de sueldo base. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Hacemos la suma, la función suma. Número uno, ustedes ya saben cómo hacer la suma, seleccionamos el rango. Pero miren, automáticamente toma el nombre que se le ha asignado. C5, C7, porque ese rango no tiene nombre, tiene nombre todo el rango de celdas. Entonces, volvemos a tener la suma del sueldo base. Si, por ejemplo, quisiera que no dijera allí 3.25, sino que dijera is. Claro, aquí, porque como estaba sumando, ¿verdad? Aquí dice que estaba sumando desde la fila 4, pero no debería. Aquí le voy a poner renta. Y a esto le vamos a poner AFP. Ahora digamos que
Vamos a sacar como los mismos cálculos, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer con nombre. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, yo selecciono este rango de celdas? Empleado 1, empleado 7 con sus sueldos. Voy a irme acá donde dice crear desde la selección. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso? Nos muestra este cuadro de diálogo que podemos crear nombres a partir de la selección. Es decir, y me deja automáticamente seleccionada la columna izquierda. Lo que va a suceder acá es que ha empleado 1. El 1424 se lo va a asignar a ese nombre. Lo voy a dejar tal como está. Seleccioné este rango de celdas. El nombre de los empleados me van a servir como etiqueta y este va a ser el valor numérico asignado a ese nombre. Por eso voy a dejar activada la columna izquierda y voy a presionar aceptar para que le asigne. Al parecer aquí no ha pasado nada. Pero si quiero revisar aquí en cuadro de nombres, ya me asignó. Hay un nombre de celda que se llama empleado 1. ¿Y quién es este sueldo? Si yo selecciono empleado 2, me selecciona el sueldo del empleado 2. Empleado 3 y lo mismo. Aquí, por ejemplo, puedo hacer lo mismo. Que los nombres que están aquí, IS, renta y AFP, se le asignen a estas celdas. Y para eso lo que voy a hacer es seleccionar este rango de celdas. Voy a hacer lo mismo, crear desde la selección y que se quede activo columna izquierda, porque esto me servirá a mí de etiqueta para que estos valores sean asignados a estos nombres. Y como dijimos, ¿verdad? Al parecer no ha pasado nada, pero si yo vengo a revisar el cuadro de nombres, me doy cuenta que ya han sido asignados. Si yo selecciono aquí renta, me selecciona el 10% o lo puedo venir a ver aquí al administrador de nombres. Y estos ya son los nombres que se han creado, que justo son los que hemos creado nosotros ahorita. Entonces aquí yo puedo decir, ¿y cómo calculo entonces el seguro sin andar haciendo referencias de celdas? Porque puedo no acordarme. ¿En qué celda es que está lo de la renta? Ah, creo que está en J5, es bien difícil. A decir, a ver, el sueldo del empleado 1 lo vamos a multiplicar por el IS. Y ahí están los nombres. Aquí me aparece el nombre. Pues vean que no hemos hecho ni referencias de celdas como las conocemos normalmente, ni números, sino que hemos utilizado nombres. Pero, ¿qué pasaría si hago esto? Me conserva el empleado 1, ¿verdad? Entonces, aquí, este tipo de ejemplo pudo no haber sido funcional, sino que solo decir, ok, vamos a hacer, si no le cambiamos acá, ¿verdad? Empleado 2, pero no vamos a estar en eso, ¿verdad? Porque el empleado 2 es este valor, su sueldo, y multiplicado siempre por el IS. Vea los colores y las referencias que hace. Entonces podemos hacer lo siguiente. Ok. Que nos tome, a ver, ahí vamos a tener el mismo. No fue lo más conveniente hacer este ejemplo para este caso. No fue lo mejor. Nomás quería ejemplificarlo y nos hubiéramos quedado con este, que lo que quería ejemplificar era que las etiquetas son tomadas y le asigna el valor. Entonces aquí, por ejemplo, ya no podría yo decir, ok, le vamos a hacer ese cálculo y lo vamos a multiplicar por el porcentaje del seguro, porque ya nos dimos cuenta que si lo arrastro, pues me conserva el nombre del empleado 1 y no voy a estar cambiando. ¿Lo que voy a hacer? Me voy a ir al administrador de nombres. El ejemplo para este caso no fue funcional para lo que queremos. Voy a eliminarlo. Selecciono esos nombres. Eliminar.
Confirmo que los deseo eliminar. Voy a cerrar. Y claro, nos ha dado un error porque ya no existe el nombre de empleado 1. Pero lo voy a hacer ya con la forma que estamos, podríamos estar acostumbrados a hacer. Dice, y si ponemos F4, ¿serviría? F4, ¿a dónde? Vaya, así como está haciendo, yo puso empleado 1 sobre Liz y presionamos F4 como se hace con las fórmulas, no quedaría bien. Creo, pero vamos a probar. Voy a probar ese nombre y voy a presionar F4, pero no. Fíjense que en este caso sí no nos va a activar el F4, solo voy a hacer una vez más la prueba. Ajá. No, allí lo que tenemos que hacer es que voy a borrar esto. Para este caso sí no funcionaría. Lo que pasa que si la ponemos absoluta, en este caso no me conviene poner absoluta las celdas de aquí. Sí podemos poner absolutas los valores de aquí porque están en un mismo, en una misma celda y no quiero que se muevan. El problema no lo hemos tenido acá. El problema ha sido de nombres. Entonces yo voy a seguir asignando nombres y van a ver. Aquí voy a borrar esto porque me ha dado un error de nombre precisamente porque ya no existe el nombre de empleado 1. Voy a borrar eso. Y vamos a hacer como una manera tradicional de cálculo, que sería hacer referencia a esta celda normal, digamos con su nombre normal, C5. Pero aquí le podemos decir, ok, que lo multiplique por el IS. Y aquí, si ya no hay ningún problema, podemos arrastrar, porque lo que va a suceder es que va a ir barriendo las celdas que tiene al lado, vea la barra de fórmula C6. C7, C8, C9. Y todo multiplicado por un nombre de celda que se llama IS, que sería S. Es equivalente a las referencias absolutas que ustedes me han estado diciendo, pero en este caso quiero que empleemos el uso de nombres. Y este es el ejemplo. ¿Cómo haríamos para calcular la renta? Lo mismo. Escribo. Selecciono la celda a la que le quiero calcular la renta, lo multiplicamos por, y ese nombre se llama renta. Aquí está. Que lo multiplique por la renta y vea que automáticamente tomó el valor de la renta que se le asignó. Y aquí pues, no hay ningún problema. Arrastramos y se va a ir arrastrando la referencia de celda. Y se va multiplicando por la renta. Lo mismo pasa con la AFP. Seleccionamos el sueldo base multiplicado. No es lo mismo venir a seleccionar, o sea, yo es más fácil asignar un nombre a la celda, ahí le puedo dar enter, que ir a hacer clic a donde está el valor o llamar la referencia como tal, J6. Es más confuso que utilizar una fórmula con nombres de celda. Entonces, esas son las maneras de cómo podemos asignar nombres, ¿verdad? Quiero ver, vamos a revisemos el administrador de nombres. Aquí lo tenemos. El valor asignado a la AFP. La celda asignada a la cual está haciendo referencia, el valor, el nombre, la celda a la que está haciendo referencia y el ámbito donde se está manejando. Entonces, digamos que a todo esto yo le puedo asignar un nombre también y llamarlo planilla, así como lo hice en un momento, solo que en ese nombre me quedó como J. Sale más fácil venir aquí así, ¿no? Lo diría así. Voy a poner los audífonos un momentito.
El cuadro de nombres, digamos, hago clic en otro lado. Reviso el cuadro de nombres y aquí están los nombres que se selecciono. Planilla. De cosas, ¿verdad? Es el nuevo nombre, modificar los nombres, eliminar los nombres, filtro de alguna manera. Selecciono este que dice nombres en el ámbito de trabajo. Esta es un nombre, nada más. Nombres en el ámbito del libro, solo me cuando veamos el tema de las tablas, que es para Excel, es un simplemente a hacer otra hoja voy a borrarlo. A ver, quisiera lo que voy a hacer, haré tabla y seguir nombres. Por ejemplo, podemos tener acá producto 2. O
aquí quiero alfa. Precio. Lamento mucho. No se escucha. Estoy, no sé. Traté. Hacienda definir una celda a la celda K2. A ver si así me escuchan mejor. Se llamará Iva. Siempre se corta. Entonces, a esta celda le se va a llamar IVA, que se maneje en el app. Entonces, lo que va a pasar aquí es que cree el precio por aquí, por ejemplo, total, puedo asignar todo el rango de D2 hasta E5, se llamará precio. Este rango, puedo hacer eso. Si incluyo en la selección, si incluyo en la selección el título de la columna, el título de la columna, seleccionaré desde D1 hasta D5.
Qué idea crear desde la selección. Entonces, mire, es la fila superior. La fila superior. Quiero que todo este rango tome el nombre de la fila superior que se va a llamar precio. Entonces, vean, aquí está precio. Ahí está precio. Oh, perfecto, Daniel, qué bueno. Entonces, he asignado el nombre de precio. ¿Qué sucedería si yo aquí escribo precio, que es el nombre que he asignado por, no, ahí no sería, ahí sería precio masiva, que sería, aquí sí vamos por celda. Precio más el valor de esta celda. Y vean que lo calculó, pareciera que tuvo como un desbordamiento. En algunas ocasiones ocurre que puede tomarse algunas veces como un error, pero algunas veces este desbordamiento funciona. ¿Y por qué no tuve que arrastrar, sino que solo lo hice una vez? Lo hice una vez nada más. Le puse precio más esto. Vean, porque todo se llama así, precio, pero va tomando el nombre que le corresponde y lo hace de una sola vez. O sea que la otra manera de cómo pude haber hecho lo del IVA. Vamos a ver aquí lo del IVA. Digamos que le voy a poner igual a precio por IVA. Vea, también lo pude haber hecho así. Si bien es cierto, ¿por qué digo desbordamiento? Note la diferencia. Aquí en la celda E2, las letras están en negrita, pero en las otras ya se vuelven como grises. Entonces, por eso me doy cuenta que me ha hecho una sola matriz, un solo rango, ¿verdad? Me ha hecho un desbordamiento. ¿Por qué hizo eso? Porque a todo este rango se le asignó el nombre de precio. Entonces, ¿qué se hizo? Incluir el nombre de la columna y decirle que me le asignara el nombre que tiene en la fila superior. Entonces, esas son otras maneras de asignar nombres. Qué suerte que pudimos terminar el tema con estas opciones, con estas opciones, que viéramos el cuadro de nombres, que viéramos el administrador de nombres, asignar nombres, utilizarlos en fórmulas y crear desde la selección. Así que por suerte pudimos terminar quizás en el proceso, no con tanta normalidad, pero espero que haya quedado de la asignación de nombres. Es mucho más fácil trabajar con nombres que con rangos de celdas como predeterminados, son nombres de celda predeterminada. Creo que va a estar complicado, pero si alguno tiene alguna participación, excelente, Lidia, qué bueno. Muy bien. Claro que sí, Daniel, es excelente, qué buenísimo que a pesar de que aquí sigue lloviendo, pues qué bueno que al final se pudo comprender. Así que si ya no tienen ustedes más participación, la segunda suma del total creo que está incorrecta. La segunda suma, cierto, porque dice E2. Ah, mire, buen punto, porque a todas está haciendo referencia a E2, mire, a E2, 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 todas están malas, es cierto. Por eso es que vamos a hacer, en este caso, qué buena observación.
Sí, es, ajá, exacto, Leslie, porque nos vamos viendo que E2, ¿verdad? Sigue siendo E2. Entonces aquí quizás, ¿qué pasaría si le ponemos? Ah, no, porque como no le hemos asignado a este nombre, no, a ese rango, no le hemos asignado nombre. Entonces ahí sí mejor lo bajamos, ¿verdad? Como normalmente, ah, es que aquí hubo un problema también. Porque quiero ver, aquí vamos a tener que, si queremos que haga eso, vamos a tener que asignar un nombre aquí, solo que ya no sería IVA, porque ya tenemos una celda que se llama IVA y no pueden haber dos nombres iguales. Entonces, tal vez le podemos asignar o en este caso simplemente hacer la no más sería, ¿verdad? Hacer la fórmula como tal para que no nos dé ese problema. Y ahí ya nosotros estamos seguros que quizás eso serviría en estos casos, cuando quiero asignar nombres a rangos y especificar, porque esto ya está en específico, ya se especificó este precio. Y el valor de IVA es un valor constante. Para este ejemplo es mejor, ajá, buenísima observación, que nos hayamos fijado que vamos a utilizar la fórmula tradicional. Aquí funcionó, sí, aquí también podemos asignar. Ya se dieron cuenta que vamos a fijarnos, ¿verdad? ¿Cuál en realidad va a ser la utilidad de asignar nombres y en qué momento podría tal vez ocasionar un problema o establecer mucho más claramente los criterios de asignación de nombre? Bien, gracias por estar 2 minutos más acá. No sé si hay alguien más que tiene participación. Sé que tenemos compromisos un poco más adelante, pero Oscar, hasta acá si gustan, hemos dado por concluido el tema del administrador de nombres. Muchas gracias, entonces les veo mañana a las 8 de la noche. Sí, fíjese Luis que el mismo enlace que enviamos, en ese mismo enlace de YouTube, están todas las clases. Bye. Ahí en ese mismo enlace, ahí hemos dejado el enlace en el grupo, pero igual lo voy a compartir nuevamente porque en ese es el mismo. El mismo enlace de YouTube, ahí van a estar todas las clases. Ok, hasta mañana. Buenas noches.